El sirviente, con Eusebio Poncela y Pablo Rivero. Dirigidos por Mireia Gabilondo, estos actores de cartel se acompañan de Sandra Escacena, Lizzie Linder y Carles Francino. Todos ellos hacen un perfecto equipo que, aderezado de los actores que en las funciones no se ven, como son los técnicos, regidores, maquinistas, iluminadores y demás personal fundamental en el lucimiento de los cabezas de cartel, hacen de esta función una delicia suave, sutil y satírica, punzante y sarcástica, donde el ingenio y la delicia del texto escrito por el aristócrata británico Robin McGoohan, Mireia Gabilondo consigue moldaviar, ataviar, componer y adornar con gusto y gana. Y claro que gana, en cada escena, en cada cambio del ingenioso decorado, en cada cambio de luces que hacen transiciones oportunas. Así que si sumamos un buen texto, una buena dirección y una magnífica interpretación de cada uno de los actores que intervienen, el resultado no puede ser otro que bueno. Disfruté una barbaridad de una historia que narra las vicisitudes de un joven aristócrata y el sirviente que contrata. Una historia donde podemos percibir que hay mucha gente que prefiere estar mal acompañada que sola. Y una historia con mil recovecos que, por bien que se cuenten, deben ser observados y vistos. De ahí que me permito sugerirte que cuando veas el cartel de El Sirviente, no pierdas la ocasión de disfrutar del teatro inteligente, el bien hecho. Disfrutarás con los jertitos y las coletillas del gran Eusebio Poncela, que está genial, sin desmerecer al resto que superan con nota las casi 2 horas de teatro. El Sirviente.